Nadie se atreve estuvo presente en el evento desarrollado por la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay junto a la Embajada de Paraguay en Uruguay. Paraguay solo para vos, experiencias que cautivan. Este evento tiene como fin difundir lo que son las atracciones turísticas y culturales del país, en este caso en Uruguay, pero buscando desarrollarlo a nivel regional. Estuvimos ahí y te lo vamos a compartir en este video. Tuviera que destacar tres puntos turísticos para cualquier persona que decida ir a Paraguay. ¿Cuáles son sus favoritos o cuál podría recomendar? Bueno, realmente me pones en un aprieto. Porque realmente destacar un destino o un producto turístico y no otro es complicado. Tenemos mucho. Por supuesto que la zona de Ciudad del Este, conocer la represa de Itaipú, conocer ahí que está cerca las cataratas del Iguazú, hacer un turismo de compra en esa zona es un destino interesante. En el sur, las ruinas jesuíticas, todo lo que es la zona de Encarnación, que es una ciudad muy linda también, para quien va en auto, queda muy cerca. Y después la capital, por supuesto que Asunción, que tiene lindos centros comerciales. Hoy Asunción realmente creció muchísimo. Para quien conoce Asunción de hace 10 o 20 años, hoy Asunción cambió mucho. De vista ministerial, ¿cuáles son, más allá de este evento en particular, qué otras campañas o acciones se están realizando para poder fortalecer esa idea? Dentro de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de Paraguay en el mundo, trabajamos de manera articulada con la Cancillería Nacional. Entonces, lo que hemos hecho es participar en ferias internacionales, acciones comerciales, hemos realizado acciones acciones concretas y estratégicas con los países, especialmente con Uruguay, con países de la región, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, donde hemos trabajado para el posicionamiento de nuestro país, toda su oferta turística, de manera que podamos aumentar la cantidad de visitantes, como así también generar acciones conjuntas en transferencia de experiencias exitosas. ¿Hay alguna acción concreta desde el Ministerio para seguir fortaleciendo estos lazos? Permanente, claro. ¿Pero alguna acción concreta, es decir, algún, además de este evento? Evento más otro que vamos a hacer nosotros en Paraguay, más la promoción como región junto a Paraguay, Argentina y Brasil, son cosas que realmente estamos permanentemente tratando de llevar adelante. ¿Qué fechas manejan para esos eventos? Hay eventos que ya están preestablecidos. ¿Como por ejemplo? Como la FIT en Argentina, como la Fintur en Madrid, que se hace en el mes de febrero, como la Feria de Milán, que se hace en marzo, como la ITB de Berlín, que también se hace en marzo. Hay eventos en los cuales siempre uruguayos y paraguayos y uruguayos nos encontramos para promocionar juntos y estar siempre bien.